eres autodidacta de alguna forma, pero aprendiste a través de tus maestros. ¿Cómo fue ese trayecto en el arte? No, yo estudié diseño gráfico primero, me fui a vivir solo muy joven y la verdad es que me dio miedo estudiar pintura. Y luego me di cuenta que el diseño no era lo mío y que no era tampoco tan fácil vivir de eso. Y entonces decidí dejarlo completamente. Y puse un taller de carpintería para trabajar, pero me acerqué a pintores más hechos y empecé a resolver cosas como pues, bastidores y entelar y preparar las telas. Y me metí a la ENAP, donde conocí pues, los que son ahora como mi generación, ¿no? Y pues más bien me formé así, me formé entre personas que hacían este trabajo, ¿no? Tuviste una relación muy profunda con los materiales, porque el hecho de que hayas trabajado carpintería, que te hayas involucrado con la madera, eso se ve reflejado en tus piezas. ¿Cómo fue el proceso de haber encontrado qué hacer con los materiales? Porque una vez que dominas los materiales, bueno, qué bien, pero ¿qué hago con ellos? Pues bueno, yo creo que yo desde chico he sido un constructor nato. O sea, me gusta mucho armar, me gusta mucho construir, me gusta mucho la repetición de las cosas que generan una forma. Mi búsqueda, que pues te digo que ha sido paulatina y ha sido completamente natural, o sea, de empezar a trabajar con otros artistas me dio estos materiales y estas técnicas y pues empecé a construir como de alguna manera mi historia y encontré también un poco mi sello, ¿no? Que es esta como necesidad de construir y pintar al mismo tiempo. Y cuando tú empezaste con la, digamos que con la figuración, que fue como un paso muy natural, ¿no? Veo un perro, dibujo un perro, veo un árbol, hago un árbol, ¿no? ¿Cómo te separaste y fuiste a la abstracción? Pues al acercarme a la pintura desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que el empezar a acercarme a la pintura y conocer gente como Anthony Tapies o como Alberto Burri o como que, pues que se metían más con la materia, que ya no eran tan figurativos o que tomaban la figura de una forma, pues hasta abstraían la figura, ¿no? Y entonces, y que no era tan formal esta cosa. Uno a veces piensa en la pintura cuando no sabes de pintura contemporánea o de pintura del siglo pasado, final del siglo pasado, en fin. Tienes como esta percepción de que la pintura son los grandes maestros únicamente, ¿no? Exactamente. Y de repente pues te das cuenta que al acercarte y abrirte al, pues, al mundo que te tocó vivir, pues no, hay muchas cosas que uno no comprende, ¿no? ¿Qué cuerpo de obra quieres que contemplemos?
Híjole, lo que pasa es que siento que de alguna manera toda la obra se pertenece, ¿no? Tiene una continuidad. Tiene una continuidad. Entonces, de repente, el hecho de salirme del cuadro y ponerme a hacer solo escultura, por ejemplo, es algo que necesité hacer, ¿no? Porque de repente la pintura, así en esta como forma, ya no me estaba dando como lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, creo que el... No sé si el cuerpo de obra sea una separada de la otra, sino pienso que es todo un discurso, ¿no? A veces las piezas empiezan en un grabado y luego hago un cuadro de eso y termina siendo una escultura porque ese fue el proceso natural, ¿no? ¿Y la pintura te llevó a la pieza con más volumen? Puede que sí, o puede que de repente, no sé, hacer de repente unas repeticiones geométricas que generan algo sumamente orgánico. Está muy mucho en la pintura, ¿no? Tal vez no es que sea la misma pieza que trate de evolucionar a una escultura, sino más bien que cosas que genero en la pintura están llevándome a hacer escultura, ¿no? Para esta pieza que tú realizaste para este proyecto de la poesía vista por el arte, tomaste el nocturno de Javier Villaurrutia. Me hablabas del silencio de ese nocturno. Lo que a mí el problema me comunica es una soledad avasalladora, ¿no? En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas? ¿Qué son labios? Y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Y mi voz, qué madura. Y mi voz, qué madura. Y mi voz, qué madura. Y mi voz, quema, dura. Seleccioné cuatro líneas del poema que traté de dividir en cuatro, son cuatro cuerpos, ¿no? La pieza. Porque además la soledad es muy contundente. Claro. La sociedad te llena, claro. Te sobrepasa, pero también la abstracción es un estado meditativo que requiere de mucha soledad, ¿verdad? Claro. Bueno, la abstracción, aparte, un cuadro abstracto también tiene sus códigos, ¿no? Si tiene sus personajes, su primer plano, ¿no? Claro. Todo. Aquí intenté que no hubiera ningún personaje, ¿no? Y sin embargo, como logras estos volúmenes distintos y estas materias diferentes, sí se siente un canto a través de la pintura, exactamente, claro. Y un ritmo, que es de alguna forma el ritmo de la poesía, ¿no? Uh-huh. Es una abstracción también, claro. Y más ese poema de Villaurrutia. Esta es la poesía vista por el arte. Soy Avelina Lesper
desde el estudio del maestro Víctor Guadalajara en Mixcoac, en la Ciudad de México. Hasta pronto.